Hola, bona tarda. Tenim una mica un problema tècnic, però bueno, suposo que no complicarà gaire les explicacions. Jo faré una mica de recorregut de lo que ha estat la marea de pensionistes en general i aquí al Camp de Tarragona. La marea neix el 2013 a Barcelona, en un barri de Barcelona, on s'ajunten diverses associacions que defensaven el problema de les pensions. El dia 27 d'octubre del 2015, gràcies a l'empenta de la marea de pensionistes, es posa en marxa la coordinadora estatal. Vull dir que des d'aquí ha sigut l'empenta amb tot. Aquí hem tardat una mica més, perquè jo, tot i que jo assistia a assemblees que feien o a actes, i em deien, i a Tarragona què? I a Tarragona què? Dic, oi, dic, vosaltres, dic, Tarragona no és igual, ni Tarragona, ni Lleida, ni Girona, no són iguals que Barcelona, que a Barcelona neix una cosa, xiulen i els pobles del voltant se posen en marxa. Aquí és completament diferent. Bé, aleshores jo formava part d'aquest grup, la gent gran, per això figurava la pancarta, la gent gran de Reus i el Baix Camp, per una societat del benestar. Que aquest grup lluitava, defensava el que són les residències públiques per gent gran, perquè aquí encara n'hi ha una que està ja fa anys feta i no hi ha manera de que l'obrin. Diuen que no hi ha diners, però bueno, tot i les pressions, ja veurem quin dia l'obriran. I jo ho vaig comentar als companys, dic, per què no mirem de posar la marea en marxa? Però com a tot arreu, el que no surt a televisió costa de fer si no ho vius, doncs quan va sortir la marea amb la coordinadora, que es van tenir una entrevista amb uns grups parlamentaris a Madrid, llavors, i per què no ho muntem aquí, no? I va ser així com aquí va néixer la marea de pensionistes. El 6 de febrer del 2017 vam posar la primera taula informativa, que per cert el Carlos, tot interessat, diu, qui són aquests que s'han despertat? Diu, sempre els mateixos. Però bueno, ja ho sabem, que sempre som els mateixos, que estirem el carro. I aleshores, aquell mateix mes, el 22, vam tenir un acte on van ja haver-hi la presència del Domiciano i del Prudenci Vidal, que per cert no ho he dit, el Domiciano no està aquí perquè està a León enterrant la seva mare. Aleshores, arran d'això, tota la gent que es va anar inscrivint, ens vam trobar amb una assemblea i vam posar en marxa la marea del Camp de Tarragona, d'aquesta manera. Des d'aleshores, què ha fet la marea? La marea ha posat 2 anys seguits la taula per Sant Jordi per donar informació. El 19 de maig de l'any passat presentava una moció a l'Ajuntament perquè l'Ajuntament es posicionés per la defensa de les pensions públiques. El dia 31 de maig d'aquell mateix mes parlàvem amb l'alcalde. Va dir, bueno, ho estudiarem, el que sigui. Va estar tan estudiat que el Montcalaix es va quedar. S'ha de dir així. El dia 8 de juny vam recolzar els treballadors de l'Hospital de Sant Joan a les seves reivindicacions per els drets laborals i les condicions que tenien en aquell moment i que segur que segueixen tenint. L'1 de maig vam participar a l'acte del 1 de maig, del Dia del Treball, tant els previs a Reus com les 2 manifestacions que hi va haver-hi a Tarragona, això l'any passat.
aquest any no hi vam assistir perquè considerem que la situació de denúncies del sindicat i la nostra no coincideixen. El dia 18 de març vam participar a la manifestació del Dia de la Dona. També s'han anat fent xerrades. L'any passat vam fer un al Centre Cívic Ponent, que ens vam reunir amb diferents membres d'associacions de veïns, amb el Casal de la Dona 2000, i vam fer una presentació a Miami i una al Forja. Després de la del Forja vam suspendre les xerrades, perquè les xerrades se tornaven amb un diàleg que no era massa coherent amb el referent amb les pensions. Les vam deixar i llavors aquí aquest any vam tornar a reemprendre, a posar en marxa l'activitat a la Marea amb la primera concentració del dia 22 de gener. A part d'aquesta, se n'ha fet tres més. Tres a la plaça Prim, dues en manifestacions, i la quarta va ser a la plaça del Mercadal, on se va presentar una altra moció a l'Ajuntament per que l'Ajuntament es posicionés sobre un pla, un projecte de pensions paneuropeu que s'ha d'aprovar aquest mes de juny, de juliol, i aquesta vegada sí que va estar aprovat per la Junta de Portaveus. No la van aprovar tots, però va quedar aprovada pel nombre de regidors. Després hem tornat a reemprendre les xerrades, les hem fet a Cambrils, Vilaseca, la Floresta, Poboleda i Móra d'Ebre. O sigui, allí on ens demanen, nosaltres hi anem a fer-les. I a part d'això hem tingut trobades amb Tortosa i Amposta, on Amposta ja havien posat també en marxa la Marea, també s'havia quedat amb estall ball, l'han reprès, Amposta no és ben bé Amposta, és Terres de l'Ebre. I avui dia hi ha Amposta i Sant Carles que tenen creat la Marea. Tortosa és un altre tema, no s'han ajuntat amb la Marea, van per lliures, al darrere seu no sabem ben bé qui hi ha, però bueno. Segur de Calafell també hi ha Marea creada, que estan treballant, que per cert molt bé. I després també vam estar a Tarragona. A Tarragona és una altra cosa. A Tarragona amb tot el que mouen, ho mouen diferent del reste del camp. Per tant, amb Tarragona nosaltres no ens hi posem. Hem tingut una trobada amb la Victòria de les Pensions Dignes de Tarragona, que és un altre grup de pensionistes que també es mouen, i també amb la Plataforma Dependència per un Conveni Digne, que són els membres de les llars de gent grans que tenen problemes de salari, de personal i de material per poder atendre la gent gran. O sigui que vam tenir tota... Aquest és una mica el recull del treball que ha anat fent la Marea durant tot aquest temps. I avui... us presentarem una mica com organitzem les xerrades pels pobles. Per aquest motiu intervindrà el Mariano i ens presentarà un PowerPoint anant explicant per què hem arribat a aquesta situació i com es pot resoldre, si hi ha voluntat política. Va? Bueno, a ver, he preparado un pequeño resumen de lo que se han ido, las charlas que se han ido haciendo desde hace ya casi dos años. Se han ido adaptando y reduciendo un poco también en tiempo porque las primeras charlas se hacían un poco pesadas. Entonces, a ver, para empezar,
habría que preguntarse, bueno, todo el mundo sabe el problema que tenemos de ataque brutal a lo que es el sistema público de pensiones. Sabemos que van a por él y que de alguna manera lo intentan reducir hasta la mínima expresión. Hay que analizar un poco las causas de por dónde viene esto para saber cómo enfrentarnos o a qué enfrentarnos. Y ya de principio diré que el problema no es solamente que ataque a los sistemas públicos de pensiones, es un ataque contra la sanidad pública, es un ataque contra la enseñanza pública, contra la dependencia, contra los trabajadores, y ese ataque brutal se llama capitalismo, que a lo largo de la historia ha tenido caras más amables y otras más brutales, como es el neoliberalismo puro y duro. Entonces, para hacer un poco de historia, habría que irse a esta gráfica, que empieza ya en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y después del desastre que hubo en toda Europa, no solamente los muertos, sino lo posterior, que era miseria. El capitalismo vio de que la gente no tenía ningún dinero que gastar y que no podían sacar dinero de donde no había. Y para eso crearon lo que llamaron ellos el estado del bienestar. El estado del bienestar consistía en dejarle a la gente, a los trabajadores, un duro en el bolsillo para poder sacárselo después, porque si no, aquello no funciona. Entonces, si veis, desde el año 45 aproximadamente, lo que son las ganancias del capital, los beneficios del sistema capitalista, que es la gráfica de arriba, bueno, ahí sale en verde, yo la tengo en color naranja, no paran de subir. Pero hasta el año 75, las ganancias, los beneficios de las grandes empresas subían junto con los salarios de los trabajadores, la otra línea que va paralela, van a la par. Entonces, claro, los trabajadores cada año iban incrementando sus salarios y también las empresas sacaban sus beneficios. Pero he aquí que llega el año 73 y viene la crisis del petróleo, y en ese momento el capitalismo vio peligrar ese aumento de beneficios propio. ¿Qué hicieron? Bueno, pues se cargaron lo que era el estado de bienestar a nivel mundial, porque esta gráfica es a nivel mundial. Es una gráfica de la OCDE, y en aquella época, pues hay que recordar cómo intervinieron, sobre todo en Sudamérica, las dictaduras que hubo en Argentina, en Chile, los gobiernos posteriores, que eran puros títeres del Fondo Monetario Internacional, que se cargaron las pensiones públicas, se cargaron, privatizaron hasta el agua, y llegó un declive que consiguió, finalmente, que se revirtiera el tema de la subida de los beneficios o de lo que son los salarios de los trabajadores a nivel global. Veis que los beneficios de las empresas siguen subiendo sin parar, no perdieron nada, al contrario, siguieron ganando, pero para poder seguir ganando lo que hicieron es paralizar la subida de los salarios de los trabajadores. Conclusión, la gráfica queda estable en cuanto a lo que son salarios de los trabajadores hasta hoy. Fijaros también que al final de la gráfica hay una pequeña inflexión que llega ya al 2008, y el 2008 es que viene la crisis de 2008, la crisis financiera de Lehman Brothers, de Goldman Sachs, y a partir de ahí hay una inflexión. Entonces, el problema es de que cada vez que hay una crisis, el resultado final es que los trabajadores pierden y el capital sigue ganando, aumentando beneficios. Para ello vemos una gráfica ahora, que es una gráfica ya no a nivel mundial, sino de España. Se hace con referencia al año 2010, poquito después de la crisis económica de 2008, y vemos en la parte superior cómo crecen los beneficios de las empresas en España. Y en la gráfica de abajo vemos cómo crecen los salarios de los trabajadores. Me parece que la gráfica esta es evidente. El objetivo es transferir rentas del trabajo a rentas del capital, permanentemente. La siguiente gráfica representa lo que son los trabajadores, los salarios de los trabajadores en España en estos años. Veis, desde el año 2008, cuando ya aparentemente se estaban recuperando de la crisis anterior, la tendencia que ha habido de 2008 hasta el año 2015, una bajada realmente prominente. Entonces, vemos que el objetivo de todo esto es permanentemente transferir rentas del trabajo
a rentas del capital. Las consecuencias de este ataque es que los servicios públicos, aparte de la rebaja que hay de salarios, las grandes empresas con la reforma laboral se cargaron la negociación colectiva, con eso han conseguido que las grandes empresas, las eléctricas, las petroleras, las de gas, han terminado que todo el personal que entra nuevo entra de orden de un 25 o un 30% de salario menos. Aparte de esto, lo que han conseguido y prácticamente lo tienen ya ultimado, es degradar los servicios públicos. La sanidad, pues desde hace muchos años, y Cataluña es pionera en esto, porque lleva muchos años con la sanidad privatizada, sobre todo los CAP y muchos hospitales gestionados por empresas privadas, pero en el resto de España no paran de externalizar servicios. ¿Qué quiere decir eso? Pues que pruebas médicas, como son pruebas de diagnosis por la imagen o incluso el transporte, las ambulancias, todo eso privatizado. Y van dando beneficios a estas empresas privadas, pagado además con el dinero público de todos los españoles. La dependencia la han dejado a cero. Y encima se jactan de ello. Llega un momento de que hace una ley de la dependencia y resulta que en España están muriendo del orden de las 38.000 personas al año que tienen derecho a cobrar la dependencia y mueren sin haber recibido un duro. En el sistema público de pensiones, pues, vemos lo que están haciendo. Lo tratan como una empresa privada. ¿Qué pasa? Que hay menos trabajadores y los trabajadores además cobran menos. Por tanto, se cotiza menos, no hay dinero. No hay dinero y intentan hacer como una empresa que el sistema público de pensiones sea rentable. ¿Cómo lo hacen? Recortándolas. Alargan la jubilación a los 67 años, se inventan factores de sostenibilidad que al final lo que hacen es que no se llega al 100%, sino que se llega bastante menos y poco a poco van bajando lo que es el sistema público de pensiones. Luego otra cosa, los presupuestos del señor Montoro. Ya no está el señor Montoro, pero bueno, para que os hagáis una idea, que hasta ahora resulta que siempre había dicho, cada año lo decía, que los presupuestos generales del Estado eran los más sociales de la historia, pues aquí veis en esta gráfica representado lo que representa los gastos sociales de los presupuestos generales del Estado con respecto al Producto Interior Bruto. El porcentaje, si veis, cada año va bajando. Ahora no tenemos a Montoro, tenemos al señor Sánchez, pero además va a tener que trabajar con los presupuestos que aprobaron. Es decir, estos no van a ser otros, van a ser estos. Más información. Otra gráfica. En esta gráfica representa lo que supondría el gasto en España del mantenimiento del sistema público de pensiones. Es una gráfica que va de 2012 y se extrapola hasta el año 2070 aproximadamente. La línea de arriba, la línea azul, representa si no hubiera habido ninguna reforma de las pensiones, ni la de 2011 ni la de 2013. Veis que hay un incremento fuerte allá sobre el año 2050, que eso es lo que llaman la subida de vida al baby boom. Hubo unos años en que nació mucha gente y se preveía de que sobre el año 2050 hubiera un incremento de pago de las pensiones. Para eso, justamente, se creó el Fondo de Reserva de las Pensiones, para ahorrar dinero con objeto de cuando se llegara a ese momento se pudiera hacer frente sin ningún tipo de recorte ni de reparo. ¿Qué han hecho? El Fondo de Reserva, que era un ahorro para llegar a eso sin problemas, pues se lo han cepillado. Aparte de comprar deuda pública y otra serie de cosas, bueno, pues ahora no solamente está a cero, sino además debemos dinero porque lo que faltaba para pagar pensiones lo han hecho a base de créditos. Siguiente gráfica, la que está en medio, la intermedia. Este es el efecto que tiene la proyección del gasto en pensiones después de la reforma de 2011. ¿Qué hacen? Evidentemente, reducir el gasto, de manera que al final baby boom queda bastante, bastante más menguado y sobre el año 2070, por
la tendencia sigue a bajar. Pero es que si vemos la de abajo, es ya la proyección del gasto en pensiones públicas después de aprobar la reforma de 2011 y la de 2013 del señor Rajoy, que además la hizo saltándose el Pacto de Toledo por el Arco del Triunfo, fue por mayoría propia y la hizo así. Veis aquí que sin inversión ni que hayan más ingresos, no hay problema con el baby boom. Ya no hay problema. Se lo han cepillado sencillamente porque no van a cobrar prácticamente nada cuando se llegue ese momento. Y si además seguimos la extrapolación de esta gráfica, a los años siguientes llega un momento que ese gasto tiende a cero. Tiende a cero. Sí que es un año, son el año 2060, 2070, que no lo veremos. No lo veremos, pero nuestros hijos y nuestros nietos sí lo van a ver. Sí lo van a ver. Y eso, si no se revierte esta situación, se llegará a un momento de que esas pensiones serán de beneficencia. Es decir, simplemente para que la gente pueda subsistir y tener un poco de pan. Y lo que intentan es que encima asustan a la gente y dan dando información sobre todo este sistema para incentivar los fondos de pensiones privados. Conclusión, si ahora mismo, en el año 2017, el gasto en pensiones en España ha sido de unos 138.000 millones de euros, pues pongamos que el 60 o el 70% de ese gasto va a los bancos, va a las aseguradoras y a los fondos de pensiones privados. Es un dineral que ellos se ponen las botas, porque además las comisiones que cobran se comen bastante de los beneficios que puedan aportar. Entonces, según esto, decimos que el presupuesto para pagar las pensiones sí que hay. El problema es la voluntad política para poder hacerlo. Al principio de las charlas, que empezamos ya hace casi 2 años, nos dedicamos a dar un montón de transparencias explicando de dónde sacar dinero para pagar las pensiones, de dónde pueden haber ingresos, porque tenemos todos claro que el problema no es recortar las pensiones, sino buscar maneras de que eso se pueda pagar y que sea viable, sea sostenible el sistema público de pensiones, porque en definitiva es lo que importa. No vamos a hacer una proyección de todo, de todas las lo que hemos hecho hasta ahora de cómo revertir la situación, pero sí diremos algunas cosas. Entonces, por ejemplo, diremos que solamente con intensificar la inspección laboral sobre las horas extras trabajadas y no pagadas, las que no se pagan y se hacen, y recuperando solo un 10% de esas horas, se crearían del orden de unos 250.000 puestos de trabajo y una cotización del orden de los 75.000 millones de euros. Es decir, más de la mitad de lo que el gasto total de las pensiones. Por evasión fiscal se estima entre 80 y 90.000 millones de euros anuales. En la corrupción aquí no es evaluable, porque no tenemos datos como para decir la evolución es tanto. Pero lo que se está viendo en televisión y los que van ingresando en prisión y tal, solo es la puntita del iceberg de lo que de verdad hay detrás. El rescate de los bancos que hemos pagado entre todos y que estamos pagando es del orden de los 60.000 millones de euros. Otro dato importante, y que parece que ya se habla de ello, es destopar la cotización máxima a la Seguridad Social. Sabemos que cuando trabajas, el trabajador en activo cotiza en base a su salario, pero llega a un máximo del orden de los 3.750 euros, que a partir de allí no se paga más. Es decir, que aunque gane mucho más, no se cotiza más a la Seguridad Social. Entonces, ¿por qué si ganas más no vas a cotizar más? Lo lógico es que se siga cotizando, ¿vale? Y con eso, solamente con eso, saldrían del orden de los 7.000 millones de euros más. Otra cosa está en el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa tenía un gasto bastante superior al que normalmente hay en otros países europeos. Sin embargo, cuando el señor Trump de Estados Unidos llegó al poder,
hizo un comentario a nivel internacional de que los países de la OTAN tenían que pagar más porque no estaba dispuesto a pagar lo que él estaba pagando. Al día siguiente, no fueron ni 24 horas, que la señora Cospedal agachó la cabeza y dijo sí, guana, y en los presupuestos siguientes se incrementó el presupuesto en defensa del orden del 80%. Conclusión, son 18.000 millones de euros al servicio del señor Trump. Otra cosa, la reducción de las bonificaciones, cotizaciones empresariales. Se están pagando del orden de los 500 euros aproximadamente por trabajador que contratan las empresas. Esos 500 euros los pagamos nosotros y se los pagamos a las empresas. Además, está comprobado de que el rendimiento real de lo que se consigue con esa bonificación no es real. Es decir, que no hay un beneficio que incremente la contratación por parte de los empresarios a los trabajadores. Por tanto, si estamos pagando a las empresas estos 500 euros, se elimina, porque son nuestros. Eso supondría del orden de los 1.800 millones más. Dato importante, aumento del salario mínimo hasta el 60% de la media salarial, tal como recomienda la OCDE. Eso, como mínimo, serían unos 3.500 millones de euros más. Porque es evidente que con una reducción de salarios, como está habiendo en España, el salario no además bajo, sino que además son trabajos por horas, trabajos temporales que no terminan de cotizar lo suficiente para nada. Eso hay que revertirlo, y una de las reivindicaciones que tenemos es que no solamente las pensiones, sino también los salarios mínimos lleguen a 1.084 euros. ¿Vale? El tema es que además, otra cosa que se saltan por donde les parece es que el sistema público de pensiones es un derecho subjetivo quiere decir que están obligados a cumplirlo, de la Constitución. En el artículo 50 de la Constitución dice claramente: el sistema de pensiones, los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Eso está clarísimo. Pues no lo cumplen. Se está hablando ahora de trasladar este apartado de la defensa de las pensiones de la Constitución al capítulo segundo, que se trata sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos, y quizás ahí tenga más fuerza, pero de momento no. Esté como esté, se lo saltan, porque además, cuando sí les interesa, como ya pasó en un mes de agosto, en una noche toledana, se reúne Zapatero con el señor Rajoy y en una noche deciden cambiar la Constitución y poner en el artículo 135 que hay que pagar a la deuda pública, a los bancos, por encima de cualquier otra cosa. Con eso ya está todo arreglado. Ya, si hace falta, las pensiones no las pagan o lo que convenga. Por eso decimos que, ya que es un derecho constitucional, los presupuestos generales del Estado deben ser pagados a través de los presupuestos generales del Estado. Eso es invento del Pacto de Toledo, que es una caja única, y que si no hay dinero, no hay que recortar, y si hay exceso, pues se ahorra para tal. Esa visión empresarial de cómo llevar el sistema público de pensiones, no estamos de acuerdo con ella ni es coherente, porque encima atenta contra el artículo 50 de la Constitución. Si las pensiones deben ser pagadas con los presupuestos generales del Estado, las inversiones o los ingresos, de cómo conseguirlas, es un problema ya de presupuestos generales del Estado. Hay muchas formas de hacerlo. Nosotros proponemos montones de ellas, que las ejecuten. Ante eso también queremos decir lo que son nuestros puntos reivindicativos. Bueno, ya la mayoría lo conocéis, pero bueno, lo repetiré un poco. La Marea defiende el sistema público de pensiones, derecho adquirido y que está en el artículo 50 de la Constitución. Pensiones adecuadas y actualizadas a los ciudadanos durante la tercera edad. Supresión de las reformas laborales de 2011 y la de 2013. Hay quien habla de la 2013. Decimos las dos, porque las dos afectan directamente a recortar las pensiones. Pensiones a cargo de los presupuestos generales del Estado. Revalorización automática de las pensiones en relación al IPC real con carácter retroactivo. Lo que ya hemos perdido, que lo recuperemos.
pensión mínima y salario mínimo de 1.084 euros. Reducción progresiva de la brecha de género en las pensiones hasta su desaparición. Aquí hay que decir que es evidente también que para que se reduzca la brecha de género en las pensiones hay que ir también a donde se producen, que es la brecha de género en los salarios de las mujeres, que están del orden de un 35% por debajo de los salarios de los hombres. Pleno e inmediato funcionamiento de la ley de dependencia. Cuando decimos pleno e inmediato funcionamiento queremos decir que se dote económicamente, que se dote económicamente y que se aporte ese dinero a la gente que le corresponde con cierta rapidez. Eliminación de todo tipo de copago y pleno restablecimiento de los derechos sanitarios. Garantía de los suministros básicos, energía, agua, transporte. Acabar de una vez por todas con la pobreza energética. Respecto a los derechos humanos, vida, libertad, trabajo, sanidad, vivienda, refugiados, extranjería, etc. Y no al Pacto de Toledo. No al Pacto de Toledo porque además nosotros queremos estar ahí. No nos dejan, nos boicotean, no les interesa. Entonces, ante esa eventualidad que permanentemente el Pacto de Toledo se reúne para pastelear el cómo se recortan las pensiones o cómo se mejoran, entre comillas, o hacer parches, lo hacen entre ellos y no cuentan con nosotros. Por tanto, decimos no al Pacto de Toledo, que además en el Pacto de Toledo es donde se ha parido la mayor parte de los recortes, salvo la reforma de 2013 del señor Rajoy, los recortes de las pensiones y sobre todo los criterios de establecimiento de caja única, que además es una recomendación, no una obligación, y con eso evitan de que se paguen a través de los presupuestos generales del Estado. Ante esto hemos de decir que solo con la lucha continuada es posible revertir esta situación. De hecho, desde febrero de este año, que empezaron a aparecer en las televisiones la marea pensionista, sobre todo, especialmente la de Bilbao, que siempre ha sido la más numerosa y constante y permanente, entonces han empezado a moverse un poco. Empiezan a ver gestos, porque realmente que hayan tomado medidas reales para defender el sistema público de pensiones, aún no han hecho ninguna, pero gestos sí que hay. Hablan de que ligar al IPC en los tiempos de bonanza, hablan de ciertas cosas que pueden hacer, pero que de momento no se plasma en nada. No queremos palabras, queremos hechos. Y para que se hagan los hechos hay que salir del Pacto de Toledo, hay que estar en la calle y luchar. Porque somos 9 millones y medio de pensionistas. Si solamente una parte de estos 9 millones y medio estamos en la calle, la gente se mueve. Los gobiernos tiemblan. Pero es que además somos 9 millones y medio de pensionistas, pero desgraciadamente los que más tendrían que estar en la calle no son los pensionistas solamente, sino los que están en la racha de los años 40, 50, estas edades medias, que son los que realmente van a tener problemas serios cuando llegue el momento si no se soluciona el tema. Y especialmente los jóvenes. El problema es que los jóvenes, de alguna manera, tienen asumido ya de tal manera que no van a cobrar pensiones que desisten, tiran la toalla. Y hay que luchar contra eso y decir que bueno, que esto se puede revertir, que se puede ganar esta batalla, pero se puede ganar entre todos. Y bueno, con esto ya termino lo que es el resumen de las presentaciones que hemos hecho por ahí. Y lo que sí, a ver, el compañero Domiciano no ha podido estar, como ya ha dicho Clara, está enterrando a su madre allá en León. Pero para poder hacer una intervención de alguna manera que esté presente indirectamente, hemos preparado un pequeño vídeo de unos 7 minutos para que estuviera aquí. Lo pongo ya, ¿no? ¿O lo queréis decir algo? No, es decir, simplemente explicar quién es. Explicar quién es Domiciano. No, a ver, Domiciano Sandoval, para el que no lo sepa, es uno de los fundadores de la Marea Pensionista de Cataluña. Él comenzó uniendo a todos los grupos que habían por Barcelona, se generó allí la Marea Pensionista. Luego, cuando ya a nivel estatal empezaron a agruparse en las zonas de Madrid principalmente y tal, él fue allí
y hoy día es uno de los coordinadores también de la coordinadora estatal de la Marea Pensionista. Es un luchador nato, lleva muchos años luchando y, bueno, desgraciadamente hoy no ha podido venir. No sé si queréis decir algo más o... ¿Lo pongo? Gracias. Gracias a todo el mundo, mujeres y hombres, por haber estado hoy aquí. Gracias por responder a nuestra llamada. Y gracias sobre todo a ese grupo de personas, de pocas personas, unas decenas de personas, que en Cataluña y en el resto del país han puesto en funcionamiento una cosa como esta, sin medios económicos, sin medios materiales y sin estar ni mucho menos preparados para el funcionamiento de hoy en día del mundo que se mueve a través de las redes sociales. Gracias a todos vosotros. No sabéis cómo os lo podemos agradecer. El que eso haya sido posible, el que un grupo de personas hayan conseguido esto, demuestra que sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Sí se puede, sí se puede. ¿Y qué más? Sí se puede. ¿Y qué más nos demuestra eso? Nos demuestra que tenemos unas organizaciones sindicales que no se dedican a trabajar lo que tendrían que trabajar, la calle. Eso nos demuestra. ¿Y qué más nos demuestra? Nos demuestra que tenemos unos partidos políticos que han perdido la calle completamente. Han perdido su razón de ser, la defensa del interés de los ciudadanos. Y no lo siento por los partidos que sabéis que están arriba y que impiden todo lo que están impidiendo. Lo siento por los partidos que se llaman de izquierdas, progresistas, y les pido desde aquí a esos partidos urgentemente que busquen un lenguaje, que busquen un discurso que vaya con la ciudadanía, porque este pueblo ha demostrado en la manifestación del día 22, en la manifestación del día de la dona y en la de hoy, que es un pueblo de tendencia de izquierdas. Y si es de izquierdas, ¿por qué coños gobierna la derecha? Y quiero lanzar un mensaje contundente al gobierno actual, al gobierno de Mariano Rajoy. Porque yo creo que hoy está empezando a estar en serio peligro. La coordinadora estatal del sistema público de pensiones y la marea pensionista han nacido para no dejar entregar el sistema público de pensiones a la banca. No lo vamos a dejar de ninguna de las maneras. El sistema seguirá siendo público, quieran o no quieran. No daremos un paso atrás mientras no se cumplan tres condiciones. Queremos una reforma integral del sistema público de pensiones. Que no nos vengan con rollos de la mesa del Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo está más que superado. No creemos en ese pacto porque ese pacto es lo que nos ha traído aquí. Primer mensaje. Segundo mensaje. Queremos un debate abierto a la ciudadanía. Que no la engañen más,
que los ciudadanos se enteren de lo que está pasando, que no nos digan que el sistema público tiene déficit. Los derechos sociales no tienen déficit, están para cumplirse. Que no nos hablen con lenguaje economicista. Los derechos son derechos y punto. Y un mensaje más. No nos moveremos mientras la coordinadora estatal no forme parte de esa reforma del sistema público de pensiones que garantice un futuro para nuestros hijos y para nuestros nietos. Gracias a todos de parte de la organización y esperamos que la próxima manifestación sea todavía mucho más potente que esta. Y si podemos, no solo vamos a cambiar el sistema o vamos a reformar el sistema público de pensiones, vamos a reconquistar todos los derechos que nos están robando, que nos están quitando: la sanidad, la educación, la ley de dependencia. Porque de eso se trata. Vamos a derrotar al capitalismo. Con el capitalismo no se negocia, se le combate. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! 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 Puede, compañeras y compañeros, puede que si luchamos perdamos, puede ser que perdamos, pero si no luchamos ya estamos perdidos hace tiempo. Consigamos una sociedad mejor para los que vienen detrás de nosotros. Gracias a todos. Jo ja li vaig dir que no patís, que ja hi fora ell present i tot. Ara, qui vulgui fer preguntes, qui estigui interessat en saber més... Sí. Jo voldria saber, en dues paraules, sí, una cosa senzilla, què és el pacte de Toledo? La senzillet, no? Sí, no, sí. Carlos, ¿lo dices tú? ¿Lo repartes tú? No, no, no. No. ¿Qué es el pacto de Toledo? Aquí trabajarían todos. Bueno, el Pacto de Toledo es un acuerdo que se hizo a nivel de los partidos políticos y al que se dio cabida también a los sindicatos. Cuando decía recién Mariano de que queremos estar, es porque efectivamente, como también aseveró, todo lo que ha salido de los Pactos de Toledo ha significado graduales retrocesos, sobre todo los retrocesos están desde hace años, pero particularmente a partir del Pacto, Se producen estos retrocesos importantes y también de alguna manera se toleró las dos reformas laborales de las cuales estamos reclamando su derogación, que significaron un golpe muy importante para el trabajador, para la situación del trabajador, instalándolo en una precariedad tanto de sus condiciones laborales como de sus retribuciones, de las cuales también dependen las cotizaciones de las pensiones. Por eso es que lo que estamos pidiendo es que la representación que queremos tener es la de los jubilados y pensionados a través de los organismos como es la coordinadora estatal. Porque nosotros sentimos que no estamos representados
porque allí se están negociando nuestros intereses y los intereses de los trabajadores, pero creo que hay suficientes ejemplos de que los acuerdos que se alcanzan allí realmente nos están provocando un retroceso importante que costará mucho recuperar. Y insistimos también que esta lucha que nos planteamos no es tanto, como lo hemos reiterado muchas veces, por nuestras jubilaciones, sino porque le estamos despojando al futuro, a nuestros hijos y a nuestros nietos, de una estructura mínima que, como los jóvenes, como no lo han vivido, y como de alguna manera también está el machaque de lo que significa los medios de comunicación, desgraciadamente están asumiendo como una cosa, bueno, que si no está, está muy lejos. Claro, nosotros también cuando teníamos 15 o 16 años, sí, lo teníamos lejos el retiro. Pero imagínense el mundo tal como el camino que lleva, las cotizaciones que están haciendo, los trabajos temporales, qué tipo de ahorro con un trabajo normal podrá tener nuestros hijos y nuestros nietos luego para poder disponer de un resguardo de retribución, de un seguro como lo tenemos nosotros, que por otra parte, como también lo hemos dicho reiteradamente, es un derecho porque hemos cotizado, nosotros hemos aportado. Pero es que ahora, tal como lo están montando, lo llevan por un camino que nosotros creemos que es lo que pretenden, la destrucción del sistema público, y que esto quede simplemente como una cantidad pequeña, en el fondo, que se daría, pero que no sería un seguro realmente para cuando alguien se retire de la vida laboral. Por eso es que ese pacto de Toledo, nosotros hemos dicho que no en la forma en que está diseñado, porque se están decidiendo la suerte de nuestras jubilaciones y la suerte del futuro de las jubilaciones de nuestros hijos y de nuestros nietos sin nuestra presencia, sin la presencia de los interesados. Y quienes, de alguna manera, por delegación de voto, lo tendrían que hacer, no lo están haciendo. ¿Alguna cosa més? Quina diferència hi ha entre les demandes dels sindicats i els partits d'esquerres i les vostres demandes? Bé, a veure, demandes entre partits d'esquerres. Cada partit d'esquerres demana una cosa, això per començar. Però els sindicats ja se sap. Només demanaven que l'augment del 0,25, els seus cartells ho deien ben bé. Nosaltres demanem moltes més altres coses. Ells n'han anat afegint, forçat per les circumstàncies, però no arriben a el que nosaltres demanem. Ho tenim aquí, el que nosaltres demanem. El que hem explicat ho podem... Però ells no arriben. Els sindicats naveguen entre les aigües. Uns demanen més, els altres demanen menys. Sí que va haver-hi un projecte que està presentat, que no sé en quina situació està, del grup Podemos, que sí que demanaven, o sigui, s'apropava bastant a el que nosaltres demanem. És el que més s'apropa. Però no ho sabem el que farà el senyor Sánchez d'ara, vull dir, ara que està al govern. Però fins ara, vull dir, no hi havia hagut cap partit que arribés a les nostres postures. Per això nosaltres sortim. Per això no hi ha ningú que ens estigui representant. Hay un punto muy importante que donde posiblemente, respondiendo directamente a la pregunta tuya, hay un punto donde quizás se ve con mucha más claridad y es la intención de implantar y desarrollar los planes privados de pensiones. Porque uno de los pilares donde quiere asentarse ese futuro con un sistema público menguante que recoja poco dinero y que distribuya, por lo tanto, poco dinero, está acompañado por un fomento de los planes privados, los planes que hace la banca y las aseguradoras. Nosotros ya hemos explicado en todas las charlas que hemos hecho que difícilmente un plan privado, donde además de ser bien llevado hay una finalidad de lucro, pueda superar a lo que es una estructura de plan público, donde si está bien llevado, todo el dinero que entra en la hucha, si está bien llevado y no se saca para otra cosa, tiene que revertir en los trabajadores. Efectivamente, los que tenemos alguna experiencia de los planes privados en empresas privadas, hemos recogido en algunos momentos hasta déficit, porque con la historia esta de que invierten, ocurre que de golpe tienes menos
de lo que tenías, porque es como una especie de ruleta que no la controla el propio inversor, porque el inversor en este caso es el banco. Eso ya ocurrió con los planes privados a medias hechos con aportaciones de los trabajadores y de las empresas. Pero en este caso lo que se está fomentando, inclusive desde la Dirección Política y Económica Europea, desde Bruselas, hay una intención en el mes de julio de presentar un proyecto por el cual están tratando de alguna manera imponer o fomentar que los países de Europa fomenten los planes privados, que ya de alguna manera aquí se está haciendo con, por ejemplo, ventajas fiscales. Ventajas fiscales que no son para quien está ahorrando, sino que es para el banco. Quiero decir, todo lo que se está pensando en definitiva es para favorecer a la empresa privada. Todo lo que hemos mostrado hasta ahora de las líneas que se separan, de lo que gana el capital y la renta del trabajo y todo eso, es bastante, hasta gráficamente es bastante claro de que mientras se gobierne para los ricos, porque esa es la definición que podemos dar para que se entienda claro, mientras se gobierne para los ricos y se olvide a las mayorías sociales, evidentemente esa diferencia, en lugar de disminuir, va a aumentar. Y el fomento de los planes privados apunta a eso. Y en el Pacto de Toledo, y vamos a ver qué pasa, en definitiva, cuando se tenga que votar en serio eso, los partidos que se dicen de izquierda no llegan a tener una posición clara, no hay una posición firme. Si se les pregunta en algún ayuntamiento, por ahí dicen que sí, pero no tienen una posición clara. Nosotros nos tememos que de alguna manera, como ha ocurrido con tantas cosas como el artículo 135 de la Constitución, que modificaron con nocturnidad y alevosía el Partido Socialista y el PP, cuando colaron la obediencia debida a lo que se dijera de Bruselas por encima de los intereses de los derechos sociales de los ciudadanos del Estado español, vuelvan a hacer eso y nos la vuelvan a colar. Quiero decir, en lo único que confiamos es en la capacidad nuestra, la de los ciudadanos organizados, y por eso trabajamos en defensa de nuestros derechos, porque por otra vía no nos está resultando. El pan europeo. No, y a ver, por no eludir o concretar algo más el tema de los partidos políticos o sindicatos, aparte de la diferencia que le haya explicado Carlos, lo ha dicho de manera muy clara, hay temas que para ellos son muy espinosos. Los sindicatos mayoritarios, por ejemplo, hasta ahora hablaban del 0,25, como decía Clara. Finalmente también hablan de la derogación de la reforma de 2013, la que hizo Rajoy. Pero claro, el problema es de que los sindicatos, incluso el señor Sánchez del PSOE, que son la cara amable del capitalismo, antes hablábamos de dos caras, esta es la cara amable, la más suave, ellos fueron los que hicieron la reforma de 2011, la firmaron ellos. Y por tanto no van a decir que hay que derogar la reforma de 2011, es otro problema. Entonces sí que hay grupos como Podemos que teóricamente, por lo que sea, no han gobernado hasta ahora y no sabemos realmente cuál será el final de todo esto. Lo que he dicho antes también es de que no creemos tanto en gestos o en palabras, sino finalmente lo que se pone encima de la mesa y lo que finalmente se aprueba. Las intenciones de Podemos parecen buenas, el señor Sánchez ahora parece que quiere ir un poco hacia un capitalismo mucho más suave del anterior, pero bueno, es lo que decía Carlos, hay que esperar a ver que se reúna y ver qué es lo que realmente sale de allí. Porque por mucho que queramos, las presiones que incluso en el caso extremo de que saliera Podemos con mayoría absoluta, que defiende en teoría nuestras posturas, supongamos el caso este, no serán capaces de hacerlo porque recibieron las presiones tremendas de Europa, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Si no tienen gente en la calle permanentemente reivindicando estos derechos, ni siquiera ellos, con mayoría absoluta, serían capaces de hacerlo. Y si no son capaces ellos, imaginaros gente como el Partido Popular hasta ahora, que ha hecho reformas laborales y reformas de las pensiones, empeoradas siempre por Convergencia y Unión o por el PDCAT, que siempre ha sido la coletilla que ha empeorado, ha puesto enmiendas para ir a peor, pues desde el extremo este hasta los partidos más intermedios del capitalismo amable no dan solución, ni mucho menos a lo que son nuestras reivindicaciones. El tema está en salir a la calle, no hay otra que esa. Y
també tenim que anar veient el projecte europeu que està al damunt de la taula, que l'han d'aprovar els parlaments, que la, o sigui, que els hi demanen que aprovin la rebaixa que deia el Carles, i això està proposat pel mes de juliol. O sigui que ja veurem la situació del nostre Parlament, quina postura agafarà, si apoyaran aquestes rebaixes de fiscals pels que tinguin aquestes pensions, no els que la donguin, sinó les que la facilitin, o ho rebutjaran. També això és el que està sobre la taula el mes de juliol. Perquè llavors ja és una cosa d'anar al sistema privatitzat pur i dur. Fins ara ens l'anaven colant, però a partir del juliol, segons els resultats que surtin, serà una cosa pura i dura. I llavors més lluita tindrem que fer al carrer per capgirar la situació. ¿Puedo hablar? Sí. Respecto a lo que ha indicado el señor sobre el pacto de Toledo, eso ha servido en mucha parte para hundir a los pensionistas. Basándose en el pacto de Toledo, en el 2016, creo que a usted ya le di unas notas. Sí. En el 2016, en septiembre, el gobierno metió la mano en la hucha de los pensionistas. Se llevó 960 millones de pesetas. Y en noviembre volvió a meter la mano otra vez en la hucha de los pensionistas y se llevó 1.900 millones. O sea, he dicho antes pesetas, 1.900 millones de euros. Una pequeña asociación, empezamos a ver si podíamos revolver un poco, pero como usted bien ha dicho, no ayuda, no ayuda. Y lo que se rumoreó después, que ese dinero había sido para ayudar a las preferentes del famoso banco donde muchos ahorradores fueron a la ruina. No sabemos, ni creo se podrá saber, dónde fueron esos millones, pero sí basándose en que los apoya el pacto de Toledo. Sí, al margen, es absolutamente cierto, al margen de los detalles, de las cifras parciales y del posible destino del dinero, lo cierto es que en el 2012 había casi 70.000 millones en el fondo de reserva, que estaba dispuesto en el pacto de Toledo que fuera un fondo de reserva excepcional para la utilización puntual en un momento de receso económico. A partir del 2012 y en los 5 años subsiguientes, el Partido Popular en el gobierno metió la mano en ese fondo y recurrió a eso, a esos fondos para ir pagando, para ir pudiendo cumplir los compromisos del pago de las jubilaciones, hasta que prácticamente en este momento lo tiene agotado, ha dejado algo como para que no quede vacío, digamos, pero una pequeña cantidad, pero ya lleva 3 retiros de dinero a través de empréstitos, que significa que si coges 3 tendrás que pagar 4, 4.5, 5, tampoco sabemos muy bien realmente lo que nos está costando el que se mantenga de esa manera el sistema público de pensiones. Y una de las preguntas que hacemos nosotros es si en el año 2009 ya el señor Aznar deslizó con bastante intención el decir el sistema público no va a aguantar y hay que ir pensando en otra cosa, que era abrirle la puerta a las empresas privadas, a las aseguradoras y a la banca privada, si ya lo sabían desde entonces los partidos que gobernaron, y particularmente el que empezó en el 2012 a meter mano en el fondo de reserva, que sabía que se le iba a acabar, ¿qué fue lo que hizo? Y nos preguntamos,
¿Y qué fue lo que hizo el Pacto de Toledo? Ahí estaba nuestra representación. La gente que hemos votado de un partido o de otro está allí. Los sindicatos de clase, que teóricamente tenían que defender los derechos de los trabajadores, también estaban allí sentados. ¿Qué fue lo que hicieron en todos estos años? Absolutamente nada. Y ahora están haciendo un pastiche, un arreglo, entre el cual están apareciendo los índices de revalorización, todas esas palabras que en definitiva quieren decir que eso no se va a mantener. Cuando dicen que el IPC se va a mantener, pero solamente en las épocas de bonanza y que si no se van a aplicar, las épocas de bonanza las manejan ellos, porque nosotros no podemos, para nosotros, si contamos lo que entra en el bolsillo de los trabajadores de sueldo, la época de bonanza ya quedó bastante atrás. Más bien estamos perdiendo y retrocediendo. Lo mismo pasa con los jubilados. Quiero decir, van a supeditar, en definitiva, ese arreglo de la misma mala manera que lo han hecho hasta ahora. Por eso es, y aseverando lo que ha dicho usted antes, de que ese Pacto de Toledo no sirve porque ya nos vienen trampeando desde hace mucho tiempo. Tenemos la expectativa, como decía Mariano, de ver, en el caso de Podemos, que ha asumido muchas de las banderas del movimiento de jubilados, en el momento que llegue a ser gobierno, ¿qué es lo que hará? Confiemos, de momento lo que dicen es lo que tendrían que hacer, pero ya en lo que creemos realmente nosotros es en nuestra propia fuerza, porque no nos vamos a hacer daño a nosotros mismos y porque ya no nos van a comprar. Muchos de nosotros ya tenemos una edad de que si nos hubieran podido comprar, nos hubieran comprado antes. Si estamos aquí haciendo todo este esfuerzo, sin aspirar a ninguna compensación económica, ni a ningún cargo político, porque esa es una de las características del movimiento de los jubilados y de la marea, es porque nos estamos moviendo porque nos preocupa en serio el tema. Nos preocupa como seres humanos, como nos preocupa también la dependencia, nos preocupa la educación, nos preocupan los refugiados, nos preocupa cómo se están perdiendo los derechos humanos, no solamente aquí, sino en el planeta. Y por todo eso nos estamos moviendo. Parece que lo demás nos queda lejos, pero es que está todo ligado. Vamos tolerando estar cada día un poco peor, ser más inhumanos, conocer menos lo que tenemos alrededor y sobre todo dejar que nos construyan el futuro ellos. Y el futuro que nos están construyendo a mí, a nosotros, a muchos, no nos gusta. No es lo que hubiéramos querido dejar detrás nuestro. Gracias por la intervención porque va en la misma línea. Lo que tenemos que hacer unirnos. Y en vez de haber aquí 20 personas, tenía que haber 2.000. Ese es el problema. Bueno, es uno de los temas que queríamos realmente y que generalmente salen en las charlas que damos en los pueblos o donde hemos ido en los alrededores de la comarca de Tarragona, es que cuando la gente empieza a darse cuenta o sabe de antemano y decir lo que se está diciendo aquí, tenemos que unirnos y tenemos que ser muchos. Nosotros le decimos, pero sí, eso es lo que hay que hacer realmente. Pero también devolvemos la pregunta y decimos, ¿cómo hay que hacerlo? Porque nosotros, más que hacer los actos que hicimos en la Plaza Prim, en la Plaza del Mercadal, dejar papelitos, dar explicaciones, repartir circulares, ese es el límite que tenemos, porque lo que hay que hacer, y lo decimos siempre, la marea son ustedes. Pero si nosotros aquí estamos circunstancialmente, mañana no estaremos, pero la marea somos cada uno de nosotros y cada uno de ustedes, de los que asuman este mensaje y este compromiso, y hay que empezar a moverse. Y bueno, ¿y cómo? Pues con el vecino, con el familiar, con el amigo, con el compañero de trabajo, porque se está hundiendo el barco. Se está hundiendo el barco sobre el cual estamos navegando, se está hundiendo, lo están hundiendo, en provecho de muy pocas personas y en perjuicio de las mayorías. Y sin embargo, esas pocas personas son las que siguen con la habilidad y con el control de los medios de comunicación, que no es poco, comiéndonos la cabeza y diciéndonos, como se nos ha machacado los últimos años, que esto va muy bien. Claro, ¿cómo no va a ir muy bien cuando ahora han salido las cifras paralelo al aumento que consiguió la reunión de sindicatos con las patronales de asegurarse un 3%, mejor dicho, un 2%? El otro 1% será cuando se cumplan determinadas condiciones y en los años siguientes y acumulativamente. Los cuentos de siempre, pero en realidad eso hay que compararlo con los beneficios de las empresas, cosa que nunca hacen. Y mientras las empresas del IBEX tienen un ingreso en lo que va de enero a marzo
que es del 39.9% más el personal de esas IBEX tuvo un aumento del 0.8%. Esa es la realidad que se está viviendo. O sea, hay gente en los consejos de administración que está ganando 56.000 euros por día. 56.000 euros por día. El cálculo repartido de las retribuciones y compensaciones que tuvieron durante el año 2017. Esto no es un invento ni es un rumor. Está en los diarios económicos. Cualquiera lo puede buscar y lo puede encontrar. O el señor ministro que fue de Economía, el señor de Guindos, que como premio después de todos los recortes y las cosas que hizo aquí, de golpe desaparece porque le viene el premio, se sacó el premio de que lo manden de vicepresidente del Banco Central Europeo, ganando 27.000 y pico de euros por día también. O sea, más de lo que gana como media un trabajador en el Estado español, que la media en este momento es de 16.500 al año. Si eso no es desigualdad, ¿a qué le vamos a llamar desigualdad? Entonces lo que estamos pretendiendo cuando dice, bueno, pero estas cosas siempre ocurrieron, siempre hay desniveles, pero no, la desigualdad está creciendo y de una forma feroz, de una forma terrible y de una forma inhumana. No es justo que con la capacidad de producción y la capacidad de riqueza que hay en el planeta haya tantísima gente que tiene que estar haciendo lo que está haciendo, poner un hijo en una balsa para ver si le llega a algún lugar donde pueda vivir. Eso es una vergüenza. Y no solamente se está tolerando, sino que se está fomentando y se está apoyando. Y además ahora quieren hacer lo que le llaman plataformas de desembarco, que no son más que campos de concentración, que los quieren hacer en lugares desiertos y se los quieren añadir también a otros países que ni siquiera se hagan dentro del territorio europeo. Lejos, lejos, que no molesten. Y nosotros nos quejábamos de lo que fue el nazismo y el fascismo. Pues esto, con buenos modales pretendidamente, y con corbata y traje y eso, están haciendo las mismas barbaridades y nos están implicando de alguna manera a todos nosotros, porque cuando no reaccionamos, desgraciadamente, somos cómplices de todo lo que está pasando. Perdón si me he ido un poco más lejos de lo que, de lo que era la pregunta. Bueno. Carlos se anima mucho cuando se toca según qué tema. Si hay alguna sugerencia de cómo podemos conseguir, sobre todo, que la gente joven, que es lógico que se diviertan y que estén pensando en sus cosas, dentro de sus cosas, que tengan un espacio para decir, ¿yo qué voy a hacer dentro de 5 años? Yo no estoy de acuerdo con los sindicatos, como están funcionando los sindicatos, pero también comprendo que son necesarios, porque para ir a individualmente uno a hablar con el jefe, no. Claro. Vale. Pero claro, también veo una cosa, que hay personas que están en el trabajo, de esta gente joven, que tienen un contrato de 3 días, de una semana, de 15 días, y esa persona no puede pasar, no puede pagar la cuota del sindicato, porque el dinero que gana, ¿me entiende? Y entonces, ¿quién defiende a esa persona? A ver, tal como veo las cosas, por cierto, conocí a Nicasio, que estaba en Galicia. Ah, sí, sí. ¿Sí? ¿Conoce? Sí. Fuimos a permitir de Bastán. Sí, sí. No, a ver, el tema es lo que es la época de la transición, de más o menos de cómo se estructuraba el ámbito sindical de las empresas, no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Entonces la gente estaba realmente politizada, había un porcentaje de politización tremendo. La gente tenía conciencia y, de hecho, Comisiones Obreras nació en la época de la dictadura y se reunían con la cabeza agacha para que el jefe que estaba arriba no viera quién hablaba, y se formaban una comisión para defender un tema concreto. Después se disolvía y aparecía otra. Eso fue una época. Ahora, desgraciadamente, las grandes empresas y las medianas, que tienen cierto número de trabajadores, lo que han hecho ha sido externalizar servicios, y si había una empresa con, no sé, con 300 trabajadores, se ha quedado con 80, 90, y el resto es un pequeño grupo de empresas contratistas que tienen pocos trabajadores. Y con eso, ¿qué pasa? Que a la hora de organizarse y de estructurarse como sindicato, sea el sindicato que sea, lo tienen realmente crudo. Los contratistas tienen serios problemas dentro de las empresas grandes.
Y si además contamos no solamente en los contratistas de las empresas grandes, sino las pequeñas empresas que funcionan ahí con 14, 15, 16 trabajadores, que lo único que tienen derecho es tener un delegado, a ver, de estos jóvenes que están por ahí, ¿quién tiene cojones de hacerse delegado si no es al servicio del jefe o jugarse el puesto de trabajo? Hay un problema serio. Si eso le sumas que la conciencia social que hay hoy día en España es tremendamente baja, pues hay lo que hay, hay lo que hay. Sin embargo, lo que decía el compañero, el fútbol pues reúne miles y miles de personas. Se ven cosas sobre ese tema que no tienen sentido. Por eso digo yo que yo, o sea, yo, no sé, me siento, no sé, a ver, me siento ancho cuando veo gente de mi edad, como lo que están haciendo ustedes aquí, como lo que están haciendo en Bilbao, como lo que se hace en otros sitios, ¿no? Porque este hombre que ha salido ahí, quería preguntarlo, y yo creo que, a ver, me corrigen, ¿eh? ¿Él ha demandado a la Seguridad Social? Porque yo mirando por internet y eso, no sé cómo fue. A la Seguridad Social, sobre el IRPF, ¿no? Sobre la pensión. Porque hubo dos años que la pensión estuvo congelada. Sí, efectivamente. Sí. Y creo que lo llevó además a Bruselas. Sí, a ver, aquí también hubo algunos que se movieron. Sí, ha habido. Domiciano. Aquí Reus hubo gente que. Sí, nosotros también, a nivel de la CGT también nos movimos. Vale, esto se hizo, pero él ha ido más a ver hasta dónde se podía llegar. Y dice, y bueno, en función de pues los demás. Sí. Domiciano presentó una demanda al Tribunal de Estrasburgo a nivel europeo y se admitieron a trámite, es decir, que está en trámite. Sí, vale. Vale, porque yo es que esto lo encontré y lo llevé al sindicato. Sí. Y la sorpresa mía fue que yo pregunté en el sindicato y me dijeron que lo desconocía. Bueno, pues yo no soy del sindicato, pero lo conocía porque yo fui, no fui porque a mí no me tocaba, pero sí fui a apoyar los que presentaron su reclamación aquí en la vinguda dels Països Catalans. Vull dir que... I llavors això han tornat retornat. Per això ell va... Ell i diversos més van tirar endavant, però el seu cas és el que està arribant més lluny. Bueno, y porque yo ahora me voy a marchar, ¿no? ¿Y cuál es la próxima esa que van a hacer? No ho sabem, però si vostè vol rebre informació o el que sigui, pot aquí deixar el seu nom, el seu telèfon, si té WhatsApp rebrà la informació per WhatsApp. Sí. I si... que tenim un bolígraf a mà. I si té correu o per correu i dins de quina ciutat és. Le dejo el correu. Sí, el nom, el cognom, el correu, si té el mòbil que té WhatsApp. Però damos por cerrado. Bueno, a ver, digamos. Damos por cerrado el tema, ¿no? ¿Sí? Enrique. Perdón, ¿alguien más tiene algo que comentar o preguntar? Con B alta. Pues damos por cerrado el tema, ¿vale? Gracias a vosotros. Acabado el tema.